buenos días, buenas tardes o buenas noches, suscriptoras y suscriptores de este nuestro canal, de este jodido canal, Pacheco Gadget, un canal dedicado a la tecnología y toda la porquería y todo lo que tenga que ver con la tecnología. Y hoy lo que les traigo es esto, sobre un cliente que se puso a apoyar la computadora y aquí vemos que le pusieron una contraseña a la BIOS. Y aquí vamos a enseñarle cómo quitarla. Y aquí vemos que le pongo la contraseña y sigue lo mismo. Le ponemos cualquier contraseña y sigue lo mismo. Y aquí sale este que dice sistema desactivado o system disabled. ¿Y qué vamos a hacer con este código que vemos aquí? Vamos a ver si lo enfoco bien. Vamos a ver, aquí lo ven. Con esto vamos a dirigirnos a una página. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo pueden hacer directamente con otra computadora para que puedan acceder a la página, o también lo pueden hacer con su smartphone, con su teléfono, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a la página para poder hacer este trabajo. Y ahora vamos a dirigirnos al navegador y vamos a buscar la página con la que vamos a conseguir el código o la llave maestra, y el link se lo voy a dejar aquí debajo para que también lo puedan utilizar. Bueno, vamos a escribir y aquí tenemos las páginas. Aquí el primer link que dice BIOS Master Password, le damos ahí. Como les dije, le voy a dejar el link aquí debajo. Y que vamos a proceder a hacer ahora lo siguiente, que aquí donde dice Enter your code, vamos a poner ese código que está ahí. Vamos a coger ese código y lo vamos a poner aquí. Bueno, no se ve muy bien, déjame ver si lo puedo enfocar para que se vea mejor. Ponemos el código aquí donde dice Enter your code, y luego de ahí que pongamos el código le damos donde dice Get password en la partecita azul. Y vamos a ver que aquí nos va a dar dos tipo de código diferente. Aquí el primero que dice BIOS Access y DHCP, y aquí abajo hay otro, pero nosotros vamos a utilizar simplemente el de HP y Access. Vamos a proceder a apagar la PC dejando el botón presionado y luego de ahí vamos a darle a encender de nuevo. Le vamos ahora a dar a encender. Dejamos presionado, ahora va a encender y nos va a pedir el código otra vez. El código que nos dio la página es el que vamos a poner aquí. Este código que está aquí es el que vamos a utilizar. Entonces vamos a escribirlo. Vamos a ver. Como les dije, le da un código arriba y un código abajo. Y el de la marca de su computadora es el que vamos a coger. Aquí vemos que ya está subiendo, aquí ya presenta el sistema operativo y aquí vemos que sí funcionó. Eso fue todo por hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar aquí debajo. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y en Twitter como @PachecoGadget. Si les gustó el video, denle me gusta y acuérdense de suscribirse al canal. Ya ustedes saben, suscríbanse al canal y que no se les olvide marcar la campanita para las notificaciones cada vez que suba un nuevo video.